Una vez iniciados los trabajos en la calle de Francisco y Madero, los vecinos de esta zona manifestaron nuevamente su inconformidad, pues aseguran que las autoridades municipales no les notificaron por dónde se iniciarían los trabajos, situación que el director de Obra Pública, Enrique Miranda Carrera, explicó. Y solamente se les mencionó en qué sentido iniciarán las obras, más no por dónde. Y es que los vecinos inconformes manifestaron durante esta mañana que no les avisaron que se iniciarían trabajos con la demolición de las banquetas. Lo que sé es que, bueno, ellos pararon la obra porque no estaban de acuerdo con cómo se iba a iniciar. Creo que tuvimos una reunión el viernes pasado, entonces les comentamos que íbamos a iniciar la obra. Pero no con las banquetas. No, en ningún momento dijimos por dónde íbamos a iniciar. Dijimos de dónde hacia dónde íbamos a iniciar, de oriente a poniente, las dos cuadras, ¿sí? Lo que se les comentó, que en ningún momento se les iba a prohibir el acceso a sus casas, obviamente, o a sus negocios. Eso fue lo único que se les comentó. La mañana de este lunes, un grupo de vecinos inconformes se manifestaron en el lugar, hasta lograr impedir que se diera seguimiento a los trabajos en el tramo de Río Bravo a Riva Palacio. Sin embargo, esta situación no le pareció adecuada al director, ya que mencionó que mientras más detengan las actividades, más prolongado será el tiempo de entrega de estas acciones. Se tiene contemplado una duración de 5 meses. El director de Obra Pública explicó que los vecinos inconformes ofendieron al arquitecto Miguel, coordinador de la obra, situación que insistió: mientras más retrasen los trabajos, estos se prolongarán para su entrega. Lo que sé, y no me lo dijo el arquitecto, lo que sé es que por ahí lo ofendieron a él y él simple y sencillamente no dijo nada y se retiró. ¿Lo van a seguir mandando a pesar de estas rencillas? Es el coordinador, él tiene que seguir viendo. Es el coordinador, más no el supervisor. ¿El supervisor quién es? Es el ingeniero Rodrigo Martínez. ¿Y va a seguir yendo el coordinador ahí? Sí, obviamente tiene que seguir yendo. Él, su obligación no es estar bien, pero ocasionalmente. ¿Qué tiempo van a hacer las molestias para los vecinos, señor? Pues entre más nos paren, pues más vamos a tardar, ¿verdad? Pero la intención es que sea la obra lo más pronto posible. Con información de Karen Delgado para Vía Noticias.